Bueno, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo networking, jueves de networking, como todos los jueves. Ahí estamos admitiendo quienes estén ahí. Gracias, Charlie, por estar ahí. Este networking se las trae, ya van a ver de quién les hablo. Este networking se llama Más allá de la producción de moda. Ahí, Ash, creo que te presentes vos sola, ¿no? Ash Mateu. Ok, dale, me presento yo. Dale, me presento dale, yo. Dale. Que me voy a anclar nuestras... Dado que nadie va a prender su cámara. Les cuento que a mí me encanta que prendan las cámaras porque me parece como nada más cercano y hermoso, así que quien tenga ganas de charlar un poco más cercano, buenísimo. Para quienes no me conocen, primero que nada, gracias a todos por invitarme, gracias a Rosa por hacerme parte de este espacio. Mi nombre es Ash Mateu, soy productora de moda egresada de la Universidad de Palermo. Hoy dirijo mi propia empresa que se llama Inside Studios, que es una escuela de moda digital donde brindamos cursos que tienen mucho que ver con toda la parte de empezar a trabajar, de empezar a tener como todos esos recursos y esas herramientas digitales e innovadoras que hoy tal vez las marcas necesitan y que tal vez a veces la formación estructural, que no descarto en absoluto, soy muy, como... ¿Cómo se dice? Como las personas que muy de predicar y de insistir en que está buenísimo estudiar carreras largas y estructurales porque tienen como otros recursos, pero también está bueno como tener esa actualización que a veces las instituciones tan grandes no tienen como esa posibilidad de empezar a conocer qué es lo nuevo, cuáles son las herramientas que hoy surgen en el mercado, sobre todo en la era de la digitalización. Empecé trabajando como estilista de moda. Una profesora de la universidad, un día así, sentados en el primer banco, me dijo: vos, querida, ¿podés venir mañana a trabajar? Y así empecé a trabajar como productora en una revista. Cada vez que tuve la oportunidad de darlo todo, lo di todo. Y así a poco empecé a trabajar primero como estilista, después empecé a trabajar en algunas otras empresas, también como estrategia de comunicación, estrategia de marketing. Después me fueron surgiendo muchos como negocios chiquitos u oportunidades comerciales o laborales distintas, como trabajar, no sé, de PR, porque yo vestía a las famosas para una revista, entonces tenía sus contactos y eran re buena onda conmigo y les gustaba lo que hacía, entonces me contestaban, entonces yo capaz después las convocaba para... Me contrataba Mercedes-Benz, que siempre hace su estrategia apalancada en la moda. No sé si se acuerdan que Mercedes-Benz durante muchos años patrocinó el Mercedes-Benz Fashion Week, por ejemplo. Lo sigue haciendo en otras ciudades, no tanto las principales porque era demasiado caro, pero lo sigue haciendo en Berlín, en Madrid. Entonces, por ejemplo, me contrataban a mí, que estaba linkeada a la moda, para que haga esa convocatoria para ellos. Y ahora, no sé, también hice eventos, o sea, cada currito que se cruzó por adelante, tipo, me subí a ver qué onda y a probar y a juntar experiencias, estuvo buenísimo. Y después de empezar a probar muchas cosas, tenía ganas de hacer algo. Tenía un asistente que me ayudaba con todas las producciones y que yo era muy chica, tenía en ese momento 23, 24 años y ya tenía dos empleados a cargo y me parecía un montón, como una estructura con mucha responsabilidad. Y dije como, bueno, no te puedo subir el sueldo porque no me puedo comprometer con algo tan importante y tan poco variable. O sea, cuando uno se compromete a contratar a alguien y tiene la persona tiene un sueldo, no es que te puedo decir mañana, ay, no me alcanzó para pagarte, te pido 1000 dis. Y sobre todo cuando uno empieza a trabajar freelance, que tenés como estos kiosquitos que yo te digo, un día te llaman para una cosa, otro día te llaman para otra, otro día no te llaman, y van como pasando cosas. Así que le propuse a Sofía Usaca, que era mi asistente en ese momento, hacer un cursito de moda acá en el living de mi casa, más o menos entraban 5 personas, qué sé yo, y así surgió Inside Studios, que hoy se convirtió en una plataforma digital enorme, y hoy me considero mucho más CEO de una empresa y fundadora de una startup digital que crece como que, vieron que las startups digitales como que de repente dan esos crecimientos gigantes que siempre hablamos, que nosotros tenemos como nuestras crisis de crecimiento dentro de Inside, como son nuestras crisis del éxito, que de repente probamos algo que funciona increíble, pero se nota demasiada gente, o viene demasiada gente, o siempre tenemos como problemas de que nos desborda un poco la capacidad productiva que tenemos, o empezamos con una idea y tenemos un equipo muy zarpado, entonces todo el mundo empieza como a cranear sus ideas, y de repente es tipo, chan, ¿qué hacemos con todas estas ideas? Así que fui bollando, fui probando muchas cosas. Justo el otro día hacía como un análisis, una retrospectiva de mi vida personal, porque dejé de dar clases en Inside. Primero empecé yo dando un curso de producción de moda. Lo dejé de dar clases porque realmente era algo que yo sentía que quería que los profesores de Inside sean personas que realmente tipo están trabajando en el momento, y yo ya no trabajaba como estilista. Entonces pasé como todo mi conocimiento y toda mi estructura de mis clases a otra coach que se llama Delfina Tulli, que es una genia.
Y sentí como eso, bueno, mientras fui estilista, quería trabajar con famosos, logré trabajar con famosos, después dejé de trabajar con los famosos porque no se aguantaba más, después dije, bueno, empecé a trabajar con las marcas, empecé a trabajar como PR, más en estrategia de comunicación, probé las redes sociales, como que siempre fui probando muchas cosas, hasta que un día dije, basta de celebrities, listo, se cortó, otro día dije, basta de redes sociales, no se aguantó más, se cortó, otro día dije, basta de clases, se cortó, y ahora estoy como en un momento en el que después de muchas veces en mi vida donde la gente me dijo no, tipo, no sé, Inside Studios es tu empresa, pero sos vos, y si vos no vas a clase te vas a fundir, y si vos no estás ahí, todo se va a caer, y yo sabía que eso no era escalable, como que es difícil, a veces uno cuando brinda un servicio, cuando lo que tenés para ofrecer es un talento, sos vos, entonces es difícil delegar el talento, delegar la producción, cuando el producto sos vos. Entonces siento que fui en contra de toda la marea, de todo lo que todo el mundo siempre me dijo, y yo sabía que en algún momento voy a querer ser madre, que en algún momento me voy a querer jubilar, que en algún momento me voy a querer tomar vacaciones, que en algún momento puedo tener una enfermedad, como que siempre fui como midiendo mucho el riesgo y entendiendo que no quería tipo apalancar toda mi estructura y toda mi experiencia profesional solo en mi talento, sino que fui encontrando la manera a lo largo de los años. Yo empecé la facu a los 17 y egresé a los 19, era re pendeja. Sí, un montón, y ahora tengo 33, o sea que fueron 15 años de trabajar sin parar, y ya desde los 15 hacía books de 15 para mis amigas, y test de modelos, porque era una escuela de comedia musical, entonces si querías ir a un casting necesitabas una foto, entonces yo juntaba 4 o 5 compañeritos míos, un fotógrafo, y organizaba un shooting, como que siempre fui muy mandada, muy busca, y voy a seguir siendo así. Y tengo proyectos sí. Para el futuro cuando ya no tenga más ganas de tener una empresa. Está en tu ADN, ¿no? Y además es como el título del networking. Vos sos mucho más allá de la moda. Mirá todo lo que has hecho. Impresionante. Y tiene 33 años. Miren todo lo que hace y sigue atenta. Y todas las oportunidades. Yo estudié su historia, por eso, y la he visto en uno de los premios de talento y orgullo de la universidad, y la verdad, un honor todo lo que hiciste en este tiempo, y no porque estés acá, lo digo en serio. Hay un montón de preguntas que seguramente el público va a querer hacerte, así que los invito, que tienen el chat ahí abajo. Me voy a abrir el chat, ahí está. Hola, un gusto a todos. Yo igualmente voy a ir compartiendo, hay gente de Perú ahí que se está presentando, voy a ir compartiendo las preguntas. Ustedes escriban en el chat y yo se las comparto directamente a Ash para que quede grabado, porque queda grabada esta charla para que después te puedan ver en conferencias DC. Bien. Contame cómo empezaste, cómo fue tu camino en la universidad, qué aprendiste en la universidad. El primer día de facultad fue bárbaro. En la UP aprendí muchas cosas y sobre todo hice mis primeros contactos. Y yo quería ser como, no sé, amiga de las chicas cool, las que se vestían bien, las que eran más cancheras, y qué sé yo, y como que reboté como loco en ese grupete. Y pertenecía al grupo de las marginales. ese era mi lugar dentro del aula. Y dentro del grupo las marginales, que eran unas genias totales, estaban tipo, éramos como personas que tal vez no encajábamos dentro de la industria de la moda. Yo me acuerdo que el primer día de facultad llegué con los pantalones sucios y rotos que usé toda la secundaria, que eran unos joggings azules desastrosos, que hoy lo miro con retrospectiva, y me había puesto eso con unos tacos, una polera de I'm Not Dead que recién surgía, y para mí era como mi pieza estrella del guardarropa, y fui... Creo, de casualidad me peiné, como viste esas cosas que a los 17 años, como que yo quería trabajar en moda, pero no tenía tanto sentido de la estética, y eso fue algo genial. Una de las primeras cosas que aprendí en la universidad fue aprender a mirar, y aprender a combinar colores, y aprender de estilos, de estética. Mis amigas del colegio se mataban de la risa, como que hoy me lo siguen diciendo hoy en día, tipo, vos le decís a la gente lo que se tiene que poner... Y la verdad es que fue algo que aprendí. Si tuviese que decir que fue lo más importante que aprendí en mi carrera de producción de moda, fue la estética. Porque uno piensa que si no tenés plata para comprarte Gucci, o que si no sabes de moda, y todo lo contrario. Yo venía a estudiar moda porque me había recopado con la sociología, y mi mamá y mi familia es como súper nerd, y no, les importa un montón los títulos, y la literatura, y la psicología, y la pedagogía, y qué sé yo... Y de repente yo tenía como todo ese background familiar como tan profundo, y en el último año de la facultad del colegio me habían hecho hacer una tesis, y algo dijo, no sé, voy a hacer una tesis sobre Coco Chanel, o cómo era a lo largo de los años, cómo la moda reflejaba los hechos sociales, y me empecé a recontracopar. Me acuerdo que mi mamá me ayudaba, me leía los libros y me los resumía porque tenía que leer una biografía eterna.
Y estudiamos con mi mamá toda la historia de la moda, hicimos una tesis espectacular juntas y así empecé la facultad. Empecé primero a estudiar marketing, estudié 2 meses y empezaron los primeros parciales y la verdad que no era lo mío. O sea, lo primero que estaba pensando en esos parciales era cómo me iba a copiar y cómo iba a resolver este libro de derecho que era así y que yo no entendía nada de nada de nada. Y me sentí muy frustrada y fui y le dije a mi mamá como, che, mirá, la verdad es que yo en el colegio era un desastre, la verdad es que tipo siempre fui muy inteligente y abusaba de eso, entonces rendía el año entero en marzo con la soga al cuello procrastinadora como todo creativo. De hecho, tipo, terminé el último año de colegio raspando, había empezado la facultad con una materia previa, tipo, todo era tipo hasta lo último de lo último de lo último. Me había llevado inglés, me acuerdo que no hablaba una palabra de inglés, no entendía nada, había que leer un libro, no lo leí. Nunca lo leí, pero no importa. Y cuando empecé la facu, me senté y le dije a mi vieja, tipo, che, como... yo no tenía esta expectativa, o sea, yo pensé que cuando iba a ir a la facultad le iba a romper toda, y como que me convencí toda la secundaria de que ahora era vaga, porque ahora era divertido, pero como que en mi carrera profesional iba a jugar en otra liga, me lo iba a tomar de otra manera, iba a ir con otra responsabilidad, y de repente era como... no estoy ni en otra liga, ni haciéndolo con otra responsabilidad, tipo, estoy en cualquiera, y así frustrada, me acuerdo que ese día mi mamá me dijo, bueno, anda mañana a la facultad, y en vez de rendir, anda a desanotarte, y anotate en una carrera que sientas que te guste. Y yo me quedé helada, o sea, nunca en mi vida uno se imagina un padre que te va a decir, bueno, anda y no vayas más. Yo me quedé así como, no hay más, no hay más. Bueno, así fui chocha, y fui chocha a desanotarme y a anotarme en la carrera que sí me gustaba, y ahí llegué a la UP. Entonces fui recontenta a esperar que empezaran el segundo semestre producción de moda y así empezó y estuvo buenísimo. Esos fueron para mí mis primeros pasos. Muy bueno. A ver, contaste que trabajaste con celebrities. ¿Cómo es trabajar con celebrities? Hay que tener mucha empatía. Creo que ahí viene mi background de la sociología y la psicología, de entender como que el otro no es un extraterrestre porque tiene expuesta su vida, ¿viste? Como que a mí me pasaba el otro día, hicimos con Insa un fiestón de Insa y contratamos a la China Suárez y yo escuchaba a la gente decir como, ay, es re baja en persona, ay, es re no sé qué, ay, es una diosa, ay. Y son cosas como que entre nosotros no diríamos, o los diríamos con mucha sutileza, pero como que, pasa la China Suárez que la tenés a 5 metros y podría escuchar perfectamente lo que estás diciendo, pero como que, como ella está en la tele, es como un extraterrestre de otro ser que no pertenece a tu mundo. Pienso que son personas que tienen todas las miradas puestas encima, todas, absolutamente, y que lo único que buscan es como rodearse de gente que les dé un poco de paz, que no esté como colgados de su fama, o que no sea tan cholulo, me parece que eso es re importante. Y después pienso que trabajar con celebrities es la vidriera para mostrar quién sos y qué haces. O sea, para mí fue una pieza clave. De hecho, yo siempre cuento que a las celebrities nunca les cobré nada, ni un taxi, ni un vaso de agua, ni nada, nada de nada, ni una tintorería, ni nada. Yo estaba totalmente convencida que esa era dentro de mi empresa personal, o de mi talento, o de mi servicio a ofrecer. Sentía que ese era mi departamento de marketing. Mi departamento de marketing invierte en que Dolores Fonsi vaya a la alfombra de Cannes, increíble. No era que yo pagaba el vestido ni nada, ni me hacía responsable si algo se rompía, como que tampoco tanto, pero no era que yo le pasaba un fin por lo que yo hacía, o si tenía que ir 5 veces a la casa, iba 5 veces a la casa. Como que entendía muy bien que eso era un canal de visibilidad, que así funcionaba mucho mejor, porque tal vez vos cobrando podés tener un buen cliente, pero es uno solo, y yo quería elegir con quién trabajar. En un momento tuve muchísima suerte y trabajaba, no sé, con la China, con Calu, bueno, no sé, viste, cuando tenés que decir los nombres te olvidás. trabajaba con un montón y en un momento dije, bueno, tengo que elegir y con qué criterio elijo, porque de repente tipo lo que yo hacía estaba bueno y también les reconvenía que no cobraba, entonces también se había corrido la voz y era como un recurso interesante para ser contratada. Y entonces tenía que empezar a elegir quién sí y quién no. Hay gente que capaz te demanda mucha energía y no te sirve tanto porque no te gusta tanto su perfil, o no te gusta tanto cómo o qué postea, si arroba, si no arroba. Era como que yo jamás le escribía a alguien para decirle me tenés que arrobar o no sé qué, trataba de que siempre fuera como de lo más orgánico posible. Tal vez lo hacía un poco por timidez, porque me daba cosa,
pero a la larga siento que funcionó muy bien, y también funcionó muy bien en el momento en que dije hasta acá llegué, siento que esto ya fue una plataforma increíble, entendía cada influencer y cada celebrity como un medio de comunicación que me llevó a conocer nuevos clientes, a descubrir nuevas plataformas, sus posibilidades de trabajo, marcas, fotógrafos, maquilladores, peinadores, asistentes, productores, como que fui a trabajar a la tele, fui a trabajar en publicidad, fui a trabajar en catálogos, viajé por el mundo, como que me abrieron muchísimas puertas, pero el costo también era muy alto, y a veces uno cuando lo cuento como que siempre queda, ahí respondo las preguntas del chat si quieren, como que a veces uno cuando lo cuenta... Listo, me relajo. Y a veces uno cuando lo cuenta queda como, ay sí, buenísimo trabajar con famosos y no sé qué, pero después cuando estás ahí y de repente, no sé, la campaña a la que viajaste, buenísimo, pero estás parado arriba del glaciar hace 7 horas, cagado de frío, cagado de sueño, cagado de sed, tipo realmente tipo muy agotado, decís, ¿qué hago acá? Y encima viene gratis y no me pagan. Entonces automáticamente se te cambia el chip ante la frustración, el desgaste físico y emocional, y automáticamente te enojás y estás en desacuerdo con el deal que hiciste. Y yo tenía como mucho control mental para esos momentos bajo presión, como que no lo sentía de esa manera, pensaba, Dios mío, qué frío que me mandó acá la puta madre, pero como que no me iba, ¿entendés? Eso me pasó, no sé, una vez me fui a México, un viaje fantástico, a trabajar 7 días en un hotel increíble, a hacer el calendario del hombre cosmo, y encima no tenía casi que hacer nada, pero eran días y días de jornadas abajo del sol, y yo soy alérgica al sol, entonces todo el tiempo poniéndome protector solar, topándome con un algo en la cabeza, con un sombrero, y como que llega un momento que decías, Dios mío, no puedo más, ¿entendés? Necesito dormir, y esas cosas te pasan, ¿no? Como que hay momentos en los que todo parece fantástico, pero si tuviera que transmitir una enseñanza es que tengan una capacidad de frustración increíble, porque lo único que te hace para mí crecer o triunfar o tener éxito es como perseverar en el tiempo, y para perseverar en el tiempo hay que tener mucha capacidad de frustración. No sé si vieron el documental que está ahora en Netflix de Messi, que él decía, tipo, después de que dejó la selección porque no podía más con su frustración de seguir perdiendo y perdiendo y perdiendo y perdiendo, fue tipo, bueno, ¿para quién soy yo para decir que tipo, yo no puedo perder? O sea, que yo me voy porque no puedo perder, los demás se quedan, porque soy Messi. Como, bueno, tiene una humildad zarpada, mírenlo. Sí, aquí fans de Messi. Voy con una pregunta de Anabel. Dice, dale. ¿Cómo aprendiste a sobrellevar lo de Inside? Yo tengo mi local de ropa y entre atender las redes, la facu, me demanda muchísimo tiempo. Obvio me organizo, pero a veces me colapso un poco. Todo en la misma vida, me encantó. Todo en la misma vida, es verdad. Tengo una pregunta, Anabel. Es muy difícil delegar, muy difícil delegar, muy difícil entender cuando uno está comprando tiempo. Por ejemplo, no sé, ahora con mi socia en Inside tenemos una discusión eterna de que ella vive en Pilar y para venir a la capital tarda casi 1 hora y media, y ella no tiene problema en venir, pero para mí ella tiene que tener un chofer, y para ella es como, no vamos a gastar en un chofer. Y yo la miro así como diciendo, pero no, es re caro tener un chofer, es re caro, re caro, re caro. Y yo la miro así, es como, es mucho más barato el chofer que tu hora perdida manejando y estresándote en el tráfico. O sea, yo prefiero que contestes más tranquilo un mail, que pienses una idea, que llames a tu hija, que tengas una vida mientras otra persona tipo hace ese trabajo como más operativo que no requiere de ninguna funcionalidad sobrecalificada para poder manejar. Creo que cuando uno empieza es muy difícil entender. Por ejemplo, yo tenía 21 años y ya vivía sola y tenía una empleada todos los días en casa. Y jamás dudé de ese gasto. No sabés las barbaridades que me decían mis amigos, que quién me creo que soy, que soy la reina, me dicen la chiqui Legrand, tipo, me dicen cualquier cosa, cualquier barbaridad, porque yo no moví un dedo. Y no era que no moví un dedo, porque no, un poquito sí, tampoco voy a mentir, pero no era que no moví un dedo solo porque, no quiero lavar los platos, no quiero lavar la ropa, no sé qué, sino que realmente entendía que yo tenía que delegar mi tiempo y que mi tiempo, vendiendo un servicio y ofreciendo mi talento, era el recurso más valioso que yo tenía. Entonces, todo lo que pudiera delegar, ir a pagar, no sé, la empleada que trabajaba en mi casa, iba a pagar un impuesto a la esquina, iba a llegar un depósito, si había que devolver una prenda, me ayudaba, como que era un asistente personal, que además limpiaba mi casa y además me cuidaba, y era una hermandad que teníamos, porque vivía en un departamento así, imagínate estar todo el día juntas, desde que yo me levantaba hasta la tarde, estaba ahí conmigo, y para mí fue una inversión, sobre todo siendo mujeres. Como esa idea de que cada microactividad o microfunción o microsolución que haces en el día es un segundito. No es un segundito. Todo es, por ejemplo, yo hoy estaba a las puteadas en la oficina porque nadie llegó a horario y tocaron el timbre 10 veces. Yo no quiero ir a abrir el timbre 10 veces. Entonces es como, bueno, uno piensa como, bueno, te pones en el lugar, tipo, bueno, si sos la dueña, no sé qué, no vas a ir a abrir el timbre.
no sé, vinieron, hicimos un sorteo, venían a buscar el sorteo, pues la chica que vino a buscar el sorteo no encontraba la salida, entonces volvió a tocar el timbre, entonces volvió, después llegó la empleada nueva que no tenía llave y llegó antes porque era nueva y no sabía que todo llegaba como 20 minutos después, entonces había que abrirla, recibirla, no sé qué, explicarle por dónde era el ascensor, como todo eso me llevaba un montón de tiempo, cuestión, perdí 40 minutos de mi mañana solo abriendo el timbre. Y después cuando uno hace una recapitulación de qué hiciste en el día, no cuenta que abriste el timbre en ningún momento, decís, ah, y yo hoy abrí el timbre 10 veces, pero es tu tiempo, y tu tiempo vale oro. Entonces creo que una de las cosas más importantes para mí hoy es tipo comprar tiempo. Totalmente, tiempo clave, clave. Voy con preguntas de Claudio. Viene el público, ¿eh?, que está haciendo preguntas. Para que nos comimos una de la primera, me parece, la de Zoe. ¿La de Zoe me comí? Bueno, esperá, voy con la de Claudia y ahí vamos con la de Zoe. ¿Dónde está la de Zoe? Arriba, pero me parece que me la mandó a mí sola. Ah, solo a mí, por eso no la veías, ahí está. Pero bueno, no importa. Ahora sí, si compartir la de Zoe, dale. De Zoe, pobre, ¿qué recomiendas para los chicos después de que salgan de la carrera de producción de moda, más que todo por el lado laboral? Lo más importante es que hagan portfolio, y eso hay que invertir tiempo, hay que invertir dinero, hay que invertir ganas, asistir, todos los grupos de intercambio que te ofrezcan, o si tenés una amiga que maquilla, una prima que es más o menos linda y puede funcionar de modelo, un no sé, como todo lo que puedas hacer para hacer, ese es lo más importante, tipo, es un momento de después de la carrera, tipo, empezar a hacer portfolio, adquirir experiencia. Bien, los portfolios, ¿vos los subís a algún lado? ¿Dónde se pueden ver los portfolios? Te hago preguntas tontas, parecen, pero acá hay público que puede llegar a querer saber. ¿Dónde van? Perdón, ¿dónde qué cosa? Los portfolios. ¿Dónde subís los portfolios? ¿Dónde mostrás esos portfolios? Creo que la plataforma para mostrar los portfolios es Instagram, 100%. Perfecto. Es el lugar al que cualquier persona que te contrate lo primero que va a hacer es buscarte en Instagram. Después hay otras plataformas como Issue o lo que se te ocurra. Si quieres hacer tu propia página web, me parece una muy buena idea. Algo muy simple, un WordPress, un blog, algo como muy simple. Y otra cosa que siempre digo es que cuando uno empieza no tiene portfolio, como que no tiene currículum, no tiene mucho para mostrar, entonces también está bueno hacer como un buen research de imágenes conceptuales que definan tu estética, cómo mirás, quién sos, como que mostrame un universo, no importa que no hayas hecho nada todavía, pero mostrame algo. Y creo que en la facultad uno desarrolla mucho eso, ¿no? De hacer mood boards, de probar, hacer cosas. Me parece que está. Muy bien. Zoe ya está contestada. Vamos con la pregunta de Claudia. Hola a todos, un gusto. Tengo una pregunta. ¿Qué es lo más raro, que puede ser positivo o negativo, aclara ella, que has hecho o te han pedido en una producción? Creo que lo más osado que hice fue trepar a Calu Rivero en un cartel, en una terraza de un mega, mega rascacielos en Nueva York, sin permiso, sin seguro, sin nada, o sea, fue una cosa que crucé la línea por completo, vino el manager. Yo había alquilado una habitación en un hotel, ¿vieron el hotel del Empire Hotel, el que aparece de Chuck Bass en Gossip Girl? Pero primera, yo soy gestión, primera versión de Gossip Girl, y Chuck Bass tenía un hotel que era el Empire Hotel, entonces fui. El hotel es malísimo, no vayan nunca. Pero fui y me alquilé una habitación ahí para poder acceder a la terraza, y supuestamente la terraza era abajo de este cartel que dice Empire Hotel. Entonces justo estaba cerrada, entonces yo le fui a pedir por favor al dueño del hotel si me dejaba hacer unas fotos de ahí abajo, no sé qué, papá. Y cuando estábamos ahí no se me ocurrió mejor idea que decirle a Calu que se suba al cartel. Las fotos son increíbles. Creo que una de las cosas más difíciles y uno de los desafíos que aprendí viajando y trabajando como productora es que es muy difícil mostrar la ciudad cuando estás de viaje, como que no es algo tan fácil de mostrar, perdón, tengo un ruido al lado y me no sé, me da un... Sí. Le damos un segundo y ahora después voy a compartir la pregunta de Gabriela. Sigan pasando las preguntas que ustedes quieran y la vamos compartiendo. Mírenla como es. Expresa. Listo. No lo sabía, me escuchaba que había ruidos al lado y no sabía quién estaba o qué pasaba. Y nada, pensé que se habían ido todos de la oficina, listo. Bueno, entonces... Perdón, ¿en qué estaba? Bueno, me alquilé la habitación ahí. Entonces fuimos al coso, Carlos se trepó, y después cuando nos vieron por las cámaras de seguridad vino el manager del hotel, tipo, estás totalmente loca y desquiciada, esta chica se podría haber quedado pegada y electrocutado. Y yo me quedé tipo,
todo me retaba en inglés, ¿no? Pero yo entendía perfecto que estaba todo mal. Y yo Calu, tipo, igual, bueno, que te decía. Calu, chocha, la pasamos bomba, estaba la mamá de Calu, o sea, no es que... nada, no medimos los riesgos. Y me acuerdo cuando volví que mi papá me dijo, a mí me cuesta mucho tipo apoyarte en tu carrera, pero la verdad que yo no te digo nada porque siento que vos haces cosas que capaz yo no haría. Y le digo, ¿cómo qué? Y todo viste canchera. ¿Y cómo qué? Y me dice, como treparte a un cartel, no sé qué. Entonces yo le contesto, ah, sí, nos recagaron a pedos en el hotel, malísimo, podría haber sido re grave. Y son cosas que uno no mide los riesgos en ese momento, porque es re joven, y decís como, sí, si ella se hubiese quedado pegada, me hubieran denunciado, que es verdad, yo estaba haciendo todo ilegalmente, todo estaba mal, no tenía permiso para hacer ese shooting, no tenía permiso para estar en Nueva York, entonces como que todo mal. También en Estados Unidos, tipo, te mandas una cagada y te deportan, y capaz, tipo, me estaba poniendo demasiado en juego, y no lo medí porque, nada, la inconsciencia de la juventud. Hoy no lo hago, pero ni loca, bajo ningún punto. Es tipo, hace la foto con el taxi amarillo atrás, se ve igual, queda divino, no corremos riesgos. Como que hoy no estoy en ese mood. Bueno, pero te salió muy bien, igual. Sí, sí, divina. Más allá de riesgo. Bien, venga. Voy con una pregunta divina, de Gabriela. Estudio producción de moda y comunicación de moda. Tengo un añito más que vos y a veces siento que estoy muy grande en cuestiones de salir al mercado laboral que ofrece la moda. ¿Cuál es la pregunta que dice? ¿Consideras que dentro de la industria hay lugar para personas más adultas que comienzan este camino, incluso más allá de la producción de moda? Y en rasgos generales, ¿en dónde consideras que los estudiantes debemos hacer foco para ofrecernos laboralmente? O mejor, ¿qué consejos podés brindarnos si deseamos ser independientes? Bueno, voy por partes. Uno, algo que siempre digo, porque en Insta esta pregunta me la hacen un montón, sobre todo gente que tiene 24 años, me siente que está grande para cambiar de carrera, que está grande para empezar, como que es esa cosa que nos inculcó el sistema de que si no tenés 24 años sos Mark Zuckerberg y multimillonario, sos un cero fracasado. Yo no estoy para nada de acuerdo, soy mucho más de la escuela del long term, como pensar las cosas a largo plazo, planificar, algo que en Argentina culturalmente, creo que acá hay gente de otros países también, pero en Argentina culturalmente es todo tan incierto y vivimos en una inestabilidad tal que todo es de hoy para hoy y de hoy para mañana, entonces no tenemos como esa capacidad que tienen capaz los países europeos de planificar de acá 10 años, de acá 20 años, y yo siempre me quise hacer la europea y trataba de pensar de acá 20 años. Y yo sé que tipo, a mí me gustaría, por ejemplo, no sé, un objetivo en mi vida es tipo, yo quiero tener una startup, quiero que crezca, tipo, me encantaría ser un unicornio, que son esas empresas que cotizan en bolsa y valen más de 1.000 millones de dólares, pero no importa si no llego, es como, pienso que me encantaría ser un unicornio a los 50, por ejemplo, y tengo 33, me quedan 17 años para seguir viendo qué quiero hacer, como que nunca me puse objetivos irracionales, como que no quiero ser Mark Zuckerberg a los 30, ahora tengo 33, a los 34, no está en mi cabeza. Después también otra cosa que pienso para que se relajen todos es como que midan un poco primero su expectativa de vida. Hay una alumna de The Inside que viene a los viajes que organizamos al New York Fashion Week a trabajar como vestidora en el backstage, a hacer producciones de fotos, a correr por la ciudad y tiene 68 años. Y hoy le festejaron el cumpleaños por el grupo de WhatsApp y yo pensé que estaba diciendo joda que tenía 68, nunca presté atención. Yo sabía que era grande, pero nunca pregunté cuántos años tenía, porque a la gente grande no le gusta que le pregunte nada, entonces yo nunca la pregunté, no vi la ficha de inscripción. Y me puso en el grupo hoy, tipo, tengo 68 años. Y dije, wow, ¿entendés? Tipo, yo quiero ser como ella. Y todas le ponían, tipo, queremos ser como vos, Klaus, sos una genia, no sé qué. Y es como, a los 68 años vive y disfruta la vida. Y yo les juro por Dios que de todo el equipo de Inside New York que viajamos el año pasado, a Claudia, que tiene 68 años, es a la primera que quiero tipo, tener en mi equipo. Tiene años de experiencia, la forma de manejarse, la forma de hablar, la forma de tipo, no perder la calma, de organizarlo todo, tipo, me parece una genia, es brillante. Entonces algo que pienso siempre es como, ¿cuál es la expectativa de vida de uno? ¿No? Yo quiero vivir 90 años, bueno, tengo 33, voy un tercio, me faltan dos tercios de mi vida, supónganse que en el último tercio esté muy cansada o que no llegue, me quedan 30 años de productividad a full y esos 30 años tipo, quiero darlo todo, como que si vos lo pensás así, vas a tener 60 y te quedan, como que uno lo mira siempre como que está tarde, en realidad, en vez de ver tipo, yo creo que voy a trabajar, no sé, mi hija sigue trabajando y tiene 62 años y tipo, lo da todo, es una genia. Entonces, si me comparo con mi mamá, que tiene 30 años más que yo, tipo, yo restoy para tener 30 años a full. Como, re. Adelante. Como que hay que bajar, hay que equiparar, ¿entendés? Y comparar y contrastar. Como que tengo una tía que es analista y siempre dice como que los datos sueltos
no tienen criterio, ¿entendés? Yo digo, bueno, yo tengo 33 años, es mucho, poco, no sé, depende con qué. Entonces, si lo comparo con una pendeja de 21 que está vistiendo a Nicki Nicole y viaja por el mundo de asistente de Dua Lipa, y me va a pesar, ¿entendés? Ahora, si me comparo tipo con alguien que tiene 60 años y todavía sigue, casi 70, y todavía sigue recontra laburando y viene al viaje de INSA y a darlo todo y le encanta el Fashion Week de New York, tipo digo, ah, tengo la vida entera por delante. Como que creo que uno tiene como que ponerse objetivo y compararse con cosas que, con las que uno subestima, por ejemplo, ¿viste? Como esa persona, no sé, esa persona que vos decís como, uy, este es revago, no hace nada, siempre cuelga todo, es re informal, nunca presta atención y no sé qué, y al final, tipo, va, y anda, y lo contrataron y se consiguió este trabajo, y es amigo no sé quién, y se fue a no sé dónde. Como que está bueno, tipo, decir como, che, pará, esta persona que yo re subestimaba, que tipo, como compararte no siempre con el mejor número uno, no sé qué, sino con, tipo, gente, cosas que te empoderen, como tratar de encontrar cada uno adentro de su cabeza, como ese clic o esa estrategia, donde vos te quedes mejor parado, donde vos te tires un poco de flores. Para mí, tener 34 años es nada, o sea, yo siento que mi carrera recién empieza, me animé a cambiar un montón de cosas, y en el mundo del startup, porque hoy me quiero meter en el mundo corpo, de las rondas de inversión, y escucho cosas que me siento una boluda total, y que no entiendo nada, y que por qué no estudié administración de empresa, pero estoy segura que si hubiera estudiado administración de empresa no estaría donde estoy, porque no, o sí, no sé, pienso que no. Igual muy lindo donde estás, y hablando de dónde estás, digo, de lo quién sos hoy, ¿en qué te inspiras? ¿Qué me inspira? Qué buena pregunta. No me hacía esta pregunta. Voy a decir una respuesta espantosa, ¿viste? Voy a decir una respuesta espantosa, que es que todo me inspira. La verdad es que un poco sí. Me gusta mucho leer, me gusta mucho WGCN, que es un forecast de tendencias globales que se usa mucho para modas, el número uno en términos de moda y comunicación, marketing y lujo, qué sé yo. Y siempre leo cosas que me entretienen un montón. Por ejemplo, no sé, un día leo que los centennials ahorran para su jubilación en NFTs y en criptomonedas, y pienso, mirá, no sé qué, como que después, por ejemplo, no sé, capaz voy a un viaje y estoy en un hotel y pienso, che, qué bueno este servicio con esta idea, che, mirá qué buena esta bata. Entonces después hago el viaje de Insight y es en una casa, ahora vamos a hacer Insight Punta del Este, y es tipo unas vacaciones en una casa y vamos a hacer nuestras batas porque las vi en un hotel. Como que cuando uno es creativo estás como todo el tiempo expuesto a estímulos, y creo que más que en qué me inspiro, estoy todo el tiempo como estimulándome. Ejemplo, miro series a morir, a morir, a morir, a morir. Compro revistas, creo que debo ser la única persona del mundo que sigue yendo al kiosco de diarios a comprar revistas, y las leo y las traigo a la oficina. Me parece que en la oficina las dejan ahí apiladas, pero yo las traigo, las comparto, las regalo también. Me parece que una revista tiene un material curado, procesado por un periodista, editado por un equipo, y siento que es lo que hoy falta en la comunicación, ¿no? Como que hay información sin criterio y sin análisis, a ver quién sale primero con la primicia, quién puso el meme que era del día, si tiene más likes, quién puso la canción de TikTok que performa mejor. Entonces todo empieza a ser como el challenge del momento y terminás viendo unas boludeces impresionantes, terminás viendo cómo sacan granitos en la piel, entretenidísimo, por un asco. Y entonces es como que hay que tener mucho cuidado de lo que uno consume, ¿no? Como creo que más que ver en qué me inspiro, creo que estoy todo el tiempo como tratando de estimular, de ir al teatro, de, no sé, tengo todas las plataformas de streaming, la de Apple TV, la de Netflix, la de todas las que hay, y si no la tengo, la consigo. También trato de leer un montón. Y otra estrategia que le copié hace poquito a un amigo muy, muy nerd de la tecnología, es que se informa mucho a través de los mailings, de los newsletters de las empresas, a ver qué están haciendo, qué promociones hacen, qué mandan, quiénes están. Así que a veces me siento a abrir los mailings a ver qué mandó, desde Mercado Libre hasta Louis Vuitton y una aerolínea. Tipo, veo qué promociones hay y de repente digo, che, mirá qué interesante esto que hicieron los de no sé qué. Y capaz no tiene nada que ver con Inside Studios, que es una escuela de moda, o con el styling o con la producción, pero me parece que una buena manera de mantenerse como siempre actualizado o estimulado tiene que ver con salir del contexto. Como yo no consumo moda. Está bien, hoy estoy en un momento como yéndome un poco de la moda, pero no consumo moda 24 horas. Me encanta ver qué me compro, por ejemplo. Entonces capaz mi lado de la moda conecto más desde el shopping o del styling mío personal. Capaz paso horas viendo qué cartera quiero y qué nuevo tono de labial voy a elegir cuando vaya a Sephora, pero creo que
que está bueno salirse un montón. A mí me gusta mucho el marketing, o sea, aunque reboté en la carrera, igual me gusta el marketing, me gustan los datos, me gusta, no me gustan las opiniones, me gusta la información, o sea, me gusta poder tomar decisiones o proponer cosas con información. O sea, si yo no sé que la generación Z es completamente disruptiva y que piensa de una forma totalmente distinta a la mía, que yo soy millennial, no voy a poder seguir, voy a envejecer mi empresa también, como que necesito mantenerme a la vanguardia. Es como uno como profesional tiene que tener ese espíritu joven 24/7, como de todo el tiempo estar cultivando la novedad y entenderla sin juzgarla. No sé, ahora lanzamos una comunicación, a ver si ustedes la conocen, espero que me digan que sí, que se llama tipo Inside Studio, se fue mundial por una frase que usa Roger King y la China Suárez, y yo miré con cara de... me están haciendo aprobar algo que en mi puta vida escuché, que no tenía la más mínima idea de qué me están hablando, tipo, no sé, me siento como que... Pero si todo mi equipo está de acuerdo con eso y realmente tipo, hacen un focus group y le preguntan a toda la gente que hoy tiene 19 años, que es nuestro target, si lo entiende y lo entiende, bueno, díganme por el chat que lo entienden, así me, así me quedo tranquila. ¿Ya la alargaron la campaña? No, está por ser, así que si me dicen que no... Bueno. Ah, sí, entiendo. Menos mal. Voy con una pregunta. Porque la probé, dije, bueno. Excelente, confiaste, me encantó. Pero, dijiste que lees libros también. ¿Cuál fue tu último libro? Justo mis últimos dos libros son medio giles, pero estuvieron buenísimos. Los tengo acá, se los voy a mostrar. Dale, me encantó. Porque son dos pavadas. Totales, pero que me recibieron, me encantaron. Tengo algunos más, mucho más pro, pero este es una pavada genial que me pareció una idea creativa muy interesante. Me lo regaló mi suegra, que fue a Cúspide y dijo, hay un libro de moda, y reconoció a Carla Gerfeld. Y es como el Buscando a Wally, pero con todo el lifestyle de Carla Gerfeld. Entonces hace así, un recorrido que te lleva tipo de Milán a París, Marrakech, Hong Kong, Miami... Y a mí me pasa, por ejemplo, es el libro más boludo del mundo, pero después en términos de comunicación digo, esto es un manual del lifestyle, recontra bien hecho. Entonces, por ejemplo, no sé, Carla Gerfeld va a la Fórmula 1. Yo digo, wow, yo no tenía tan en cuenta la Fórmula 1 en términos de moda. Como que para mí solo Fashion Week o no sé, el Art Basel por salirme, el Salón del Móvil en Italia, como por salirme. Pero de repente, no sé, tiene muchos chistecitos que de repente, no sé, encontrás a la gemela Solsen, a Victoria Beckham disfrazada. ¡Uy! No pasó nada. Muy bueno, muy bueno. Ay, chicos, ¿me escuchan? De casualidad que no se me cayó el coso dentro del vaso de agua. Iba a ser el Zoom más caro de la historia. Y después tengo otro de frases que me terminé de leer justo ayer de Coco Chanel, para que vean que soy muy nerd, resalto y leo todo con un montón de ideas. Y me gusta mucho escribir, entonces me parece que uno para hablar tiene que tener algo para decir, y si yo quiero ser comunicador tengo que transmitir un mensaje, y si quiero transmitir un mensaje tengo que tener contenido. Entonces claro, me parece que siempre está bueno apelar a las fuentes de información en las que nadie apela. Es como, nunca jamás vas a estar a la vanguardia si estás mirando Instagram, porque sí, vas a ser el primero en enterarte que se murió Karl Lagerfeld, pero después no hay material procesado, no hay historia, no hay profundidad. Es como, automáticamente si te enterás de algo a través de Instagram, tenés que ir a Google, tenés que ir a la biografía, tenés que ir un poco a la historia, un poco al contexto. Como que siento que hay que tener mucho cuidado con las redes sociales, porque no tienen contenido procesado. ¿No? Es como... Es verdad, es cierto. Voy con una pregunta de Olivia. Yo justo vengo de hacer 3 años de la carrera de administración y después de sacarme del peso de la opinión familiar y de amistades decidí dejar la carrera. ¿A vos te empezó el qué dirán cuando te pasaste de marketing a producción? Era un momento muy inconsciente de mi vida. Seguramente me importó un montón, porque viste que en ese momento, sobre todo cuando sos muy chico... y no entendés nada, como que no sé cuántos años tenés, pero en ese momento cuando yo era muy chica no casaba ninguna, tenía 17 años, y pensás como, no sé, tenía un novio que para mí era el novio con el que me iba a casar y iba a tener hijos, después tuve 11 novios, imagínate, o sea, no tenía ni idea de lo que estaba por venir adelante en el mundo, en mi vida, y hoy que conocí a mi novio número 11, que es con el que yo siento que ahora sí me quiero casar, estoy esperando, ahora estoy esperando, ay, perdón, se me volvió el chat. Y era como que en ese momento no tenía ni idea qué iba a ser mi vida. Como que para mí, yo siento que mi trabajo y mi foco y como mis ganas de darlo todo el tiempo, y como que nunca llegaba a un lugar y tenía esa actitud de esto a mí no me corresponde. No, yo, por ejemplo, me acuerdo una vez un shooting donde, antes que me preguntaran una cosa loca que me pasó,
Un peinador me volvió loca durante todo un shooting porque llevé un yogur con cereales en el catering, había yogures con cereales y me olvidé las cucharas. Como no había cucharas, me quemó la cabeza. Yo estaba totalmente desbordada, haciendo las fotos, en la locución, con la maquilladora, con la modelo, eran dos modelos, había un montón de ropa, mis asistentes, era como, nadie resolvía el tema de la cuchara y me volvía loca, ¿entendés? Yo no podía creer. Entonces, como que... ¿Cómo resolviste? Creo que en un momento lo mandé acá. Boludo, sé que andate a tu casa, o sea, me estás quemando, ya está, ya peinaste, agarrate el yogur y andate a tu casa, no sé. Yo era un poquito tremenda. Una de mis debilidades que tuve que aprender a lo largo del tiempo es a contestar mejor, a tener un poquito más de empatía con la gente, porque era como que yo siempre estoy como tan focalizada en lo que estoy pensando, en lo que estoy viendo, o tengo esa mirada tan de moda desastre de ver todo con defecto y ver qué tengo que arreglar. Es como que yo miro la whole picture y pienso como, bueno, esto está mal. Y entonces es como, ay, pero no dijiste que todo esto estaba re lindo. No, porque esto está bien que esté bien, esto está mal, ¿entendés? Entonces como que siempre tengo como ese ojo de la excelencia o del perfeccionismo, que siento que me lleva al lugar en donde estoy, me lleva a aprender y a corregir y a evolucionar, y me parece como un nivel de exigencia súper interesante, pero a veces se me pasa de rosca, y creo que muchas oportunidades como que mi talento fue como lo que me fue rescatando de muchas situaciones en las que en mi manejo personal, o en mis formas, o en mi falta de comprensión del equipo y tal vez en el foco de lo que yo quería, capaz me jugaban en contra. Claro. Bien, vamos con una pregunta de Lu. Me pasa que me encanta escribir y me encantaría compartirlo en mis redes, pero me cuesta un montón. ¿Algún consejo a la hora de escribir? Mi consejo es que no te mires con los ojos de los demás. Es como que el problema que cuando uno escribe es que está pensando en qué va a decir la vecina, en qué va a decir tu amiga la que ayer te tiró un palito, en qué va a decir tu hermana, en qué va a decir tu papá, en qué va a decir tu hermano. Como que a veces creo que cuando uno es creativo, nosotros los creativos tenemos como la virtud de la sensibilidad. Tenemos la sensibilidad para percibir cosas, para transmitir cosas, y eso es increíble, pero también somos muy sensibles. Entonces, algo que me pasa, no sé, la gente es muy celosa de que le roben sus ideas, por ejemplo. Muy celosa de que te lean y te critiquen. Y es como... vos te tenés que animar a ser quien sos, y a veces, no sé, yo la veo a Tini, tú es el plantarse en el medio del estadio y tipo cantar y saltar y bailar, y digo, qué huevos, ¿entendés? A mí me hubiese encantado tipo ir a clases de canto y no me animé, ¿entendés? Y pienso tipo, qué huevos tiene esa persona de estar con estas miles de personas mirándola, de no fallar, de no desafinar, de no caerse, de no tener el pelo torcido, de no tener mal el delineado, como, wow. Entonces pienso que los artistas tenemos que romper esa barrera de la timidez, ¿no? Porque sí, nos estamos exponiendo, y seguramente cuando vos escribas lo que te pasa que no te animás, o sea, tiene que ver que no te animás porque es algo muy personal para vos, es algo muy tuyo, es algo íntimo, es algo que sale de tu corazón, y si a alguien le parece mal redactado, mal escrito, o alguien te lo critica, es horrible. A mí me cuesta mucho hacer las redes sociales, por ejemplo, porque todo el tiempo me pasa eso que te pasa a vos con la escritura, como... ay, van a decir que salí torcida, ay, van a decir que no sé qué. Y lo haces inconscientemente, no es que pienso, ah, mi mamá va a decir, ah, mi no sé quién me va a criticar, pero inconscientemente estás sentado criticándote. Y eso me parece una limitación enorme, como que no hay que darles el lugar a la gente, y pienso que los grandes artistas y las personas a las que nosotros admiramos, o esas personas que vos tenés de referente, decís, wow, qué huevos, qué trabajo, qué carrera, son personas que rompieron con el hielo y se animan tipo a estar en la mira. Mirá, hace muy poco tuve... uy, perdón. No, dale, dale, hace muy poco, dale. Hace muy poco hicimos esta fiesta de Inside en un boliche y tuvimos el problema de que, nada, la gente de la noche, el boliche de repente, tipo, nosotros, fue una crisis de éxito, pero yo lo evalué con el diario del lunes de esa manera, llenamos el boliche, invitamos a un montón de gente y a las 11 de la noche el boliche estaba totalmente lleno. Entonces la gente del boliche, que su negocio era que la gente vaya después, y no apelaban para nada a que nosotros tuviéramos toda esa lista de invitados confirmada y que vengan, decidieron en la puerta del boliche no dejar entrar a la gente mal vestida. Nosotros somos una escuela de moda, imagínate, gente que vino, somos una escuela de moda digital, gente que venía de diferentes países, no la dejaron entrar. Y yo lloraba y lloraba y lloraba después de matarme con la gente del boliche, qué sé yo. Ay, qué genial, Lu, que fue una noche increíble, gracias. Yo lloraba, lloraba, y la verdad que no la pasé bien en mi fiesta. O sea, trabajé y saqué las fotos con los famosos que tenía que hacer, hice todo lo que tenía que hacer, pero al día siguiente me acuerdo que de la adrenalina no dormí 48 horas sin parar, trabajando, mandando las fotos a los medios, los posteos, los hashtags, los no sé qué, escribiéndole a la gente que no habían dejado entrar para disculparme, para decirle que les íbamos a devolver la plata, que por favor, tipo, fue una situación horrible para mí. Y yo lloraba y lloraba de la frustración de decir, tipo,
cómo trabajé tanto, tanto para brindar un producto y brindar, invité a la gente que vino desde otro país, se pagó un avión, un hotel, un no sé qué, vinieron a la fiesta y no me dejaron entrar y no entendía cómo me había pasado eso. Y en un momento mi socia me miró y me dijo, ay, o sea, tipo, la gente que hace se equivoca, la gente que hace tipo se expone. Y yo era como que no me permitía, tipo, ¿cómo fallé? ¿Cómo dejaron? Eran 5 personas las que quedaron afuera, la verdad. Pero para mí, aunque hubiese sido una, para mí era tremendo. Era tremendo, 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 tremendo. ¿Qué aprendiste? Luché por cada una. ¿Qué aprendiste de eso? ¿Qué pudiste, digamos, qué pudiste? Que no me gusta la noche, que no trabajaría nunca de noche. La gente de la noche me parece muy oscura. No me gusta. Prefiero a los alumnos de la biblioteca. Vuelvo a mi lugar seguro de ser nerd. No sé, me quedo como, no sé si todavía ya lo evolucioné al learning, porque me quedé como con esa sensación de que fallé. Pero después es como, bueno, el que no hace no falla, y no la viví con el éxito que yo quería, porque tal vez ese es mi problema, ¿entendés? Como una cosa falló, no pienso en las 1000 personas que entraron y como acá Lu me dice, tipo, la pasamos increíble, la fiesta estuvo buenísima, estaba lleno de famosos, de luces, las pantallas eran increíbles, el DJ estaba bárbaro, había alcohol para todos, estaba lleno de golosinas, como que pasó de todo, y me cuesta todavía, tipo, como sacarme ese sabor amargo de esa cosita en la que fallé, porque para mí era muy grave, o sea, pero porque yo no me hubiese perdonado fallar en nada, y ahí es donde está mal. Como que eso para mí no está bueno. Pero bueno, es muy parecido a lo que hablabas de Messi. Claro, es para por eso me pegó lo de Messi, ¿ves? Como que dije, ¿por qué Messi? Tipo, por eso te total, pegó, 100%. Qué placer es escucharte. Yo la escucho, cuando la vi personalmente también, es un encanto. De hecho, te lo está diciendo ahí, te lo están diciendo el público, tu energía, súper motivadora. Voy con una pregunta más de Mile. Dale. De Milena, y ya voy para el cierre. Estoy recién llegada a la Argentina, vine por un magíster en la Universidad de Palermo, soy docente hace 5 años de diseño de indumentaria en Chile, y ahora después de escucharte quiero trabajar contigo. Si estás contratando gente, ¡ay, me encanta! Gracias bueno, por mira, esta charla tan motivadora. Acá para los que estudiaban administración de empresas, pero a mí lo que me pasa es que dentro de la industria, como que tal vez el cupo de comunicación y diseño y creatividad, o sea, nosotros tenemos un departamento de como 6 personas en comunicación y recién contratamos nuestro primer administrativo. O sea, imagínate lo descompensado que está como nuestra empresa, que nos cuesta mucho la otra parte. Tipo, tenemos todo tercerizado, el abogado, el contador, el administrativo, qué sé yo, pero creo que hoy si estoy buscando gente tiene que ver con toda esa parte, pero porque es lo que yo no sé hacer o los contactos que tal vez yo no tengo. De todas maneras, se escriben por Instagram, que cuando me conecto siempre contesto. Los mails son un desastre, el mail y WhatsApp son un desastre, nunca intenten contactarme por ahí porque solo contesto muy urgente, y creo que tengo tipo 300 mensajes sin contestar en WhatsApp, pero porque mi contacto es como muy público y a veces me llegan un montón de mensajes de alumnas o cosas que se me desborda, o gente que me quiere hacer una propuesta, qué sé yo, y se me desborda, pero Instagram lo doy un poco más de bola. Muy bien, vamos. Es como por mi Instagram, lugar de esparcimiento, entonces, a full. Vamos por Instagram, entonces. Bueno, para ir cerrando, ¿con qué cerrarías este encuentro? Obviamente que si la quieren volver a escuchar, la pueden escuchar en Conferencias DC, en YouTube, nuestro canal de YouTube de la universidad, de la Facultad de Diseño y Comunicación. Ay, pucha, dije muchas malas palabras, perdón. Vamos. Ay, no pasa nada, por favor, un encanto. Una energía. Yo cuando decías lo de Tini, yo digo, pero yo te hacía vos que hiciste teatro, no sé, de chica. Porque sos, bueno, pero para mí mi sueño era ser como Tini y no me animé. La moda era como mi segundo. Entonces no me importaba tanto y no sentía que me exponía tanto. Y aparte me acuerdo cuando era chica que cantaba y mi hermano me decía que mi voz le aturdía el cerebro, que le reventaba los tímpanos, que ya había como notas que ya no escuchaba, porque yo lo aturdía a los gritos. Tenía razón, que yo gritaba un montón. Pero después con los años me pasó como que, viste, cada uno con su trauma y con sus mambos y con su historia. Y después como que me siento mucho más segura de trabajar en moda porque no me expongo al nivel de lo que yo siento que me hubiese expuesto si cantaba y bailaba y hacía teatro, como que no me gustaba. Entonces tampoco me exigí, tampoco lo sufro, ni soy una traumada. Capaz hoy diría, bueno, soy maquilladora frustrada, entonces me gusta el maquillaje. No tuve tiempo de maquillarme hoy, pero si no me hubiera maquillado. Bueno, vamos con tu frase de cierre o unas palabras que les quieras decir a este público que te está escuchando, que te va a escuchar luego en la grabación, que tal vez se dedica a la moda o se dedica a otra cosa. ¿Qué le dirías? Creo que a las personas que,
que quieran crecer en su trabajo, les diría que no escuchen a nadie, que solo nosotros, los talentos, los creativos, los que estamos en esa situación, los profesionales, somos los que sabemos que es una oportunidad para nosotros, ¿viste? Cuando la gente te dice, no, tenés que cobrar, o no, no tenés que cobrar, o no, no tenés que ir, no, sí. Como blindarse mucho de la opinión ajena, sobre todo esto, para escribir, para expresarse, todo, como que hay que poner una barrera. Y yo estoy en un momento de mi vida como un poco más reticente, como que antes tenía como esa cosa de quiero tener un millón de amigos, y ahora es como, no tengo tantas ganas de escuchar lo que la gente dice. Como yo comparto lo que tengo ganas de compartir, al que le va bien, y sobre todo hoy que estamos en una era digital donde todo está aprobado instantáneamente por un like, o un no like, o un comentario agresivo o amoroso, entonces es como que estamos muy expuestos, porque hay mucho feedback. Antes, no sé, capaz vos en la radio cantabas una canción bárbara y no había feedback, ¿entendés? Ahora subís un video a YouTube y todo el mundo va a opinar, o no va a opinar. Así que creo que hoy es un gran momento para blindarse emocionalmente, creativamente, como encerrarse un poco. Creo que hay que trabajar más duro que nunca, que hoy todas las disciplinas y cualquier área en la que trabajen es multidisciplinaria, no existe que solo seas fotógrafo. Necesitamos que hagas video, necesitamos que edites, necesitamos que seas fotógrafo de campaña, y ya es muy, muy chico ese mercado. Entonces, como que hoy todas las profesiones o las cosas que quieran hacer, busquen, que una cosa que siempre digo es como, busquen en las búsquedas laborales, valga la redundancia, miren en las búsquedas laborales qué piden, qué necesitan, qué herramientas se requieren de los trabajos que a ustedes les gusten. Por ejemplo, no sé, mi sueño es trabajar en Balenciaga, en Louis Vuitton. Lo primero que te van a pedir es que hables 3 idiomas. Bueno, perfecto. No necesito trabajar en Louis Vuitton a los 20 años, puedo trabajar en Louis Vuitton a los 30. Mientras tanto, adquiero experiencia, aprendo los 3 idiomas, buenísimo si ya hablo inglés, entonces voy por el francés, voy por el italiano, el chino, el japonés, lo que se les ocurra, pero siempre tratando de poner el foco en dónde quieren ir. Como que la vida es como el GPS, ¿no? Si vos no pones una dirección, el GPS puede recalcular, puede cambiar una parada, puede cambiar el destino, pero no va a arrancar si no le decís a dónde querés ir. Entonces me parece que hay que animarse a poner un foco a largo plazo, y después, durante todo ese recorrido, animarse a cambiar, porque yo nunca soñé con tener una escuela de moda, nunca soñé con ser CEO de una startup digital. Fui viendo, fui fluyendo un poco en lo que iba surgiendo, y ahora te puedo decir, sí, sueño con tener una casa en el sur, como que ahora ya pienso que me gusta mucho aislarme, me gusta mucho tener mi espacio, cultivar mi intelecto, leer, dormir, me gusta mucho dormir. Mi novio me carga, me dice, nadie sabe que dormís tanto. Es tipo, sí, a mí me gusta dormir. Pero como que cada uno tenga lo que quiera hacer, y me parece que, por sobre todo, hay que cuidarse mucho de la opinión ajena y la mirada ajena, porque es muy, muy destructiva. Hermosa. Gracias, Ash. Vamos por bueno, gracias a ustedes. Bueno, quedaron ahí unas preguntas sin responder, pero cualquier cosa me escriben por Instagram y charlamos un ratito más. Gracias por invitarme, de verdad. Y sigan estudiando, que es la que va. Estudiar es la que va. Genial, gracias al público por estar ahí. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Gracias, Ash. Bueno, gracias a ustedes. Beso enorme. Chao. Chao.